¿Qué? ¿Empezamos? ¿No vas a ir a pescar o qué? No. Ahorita no, más rato. ¿Qué? ¿Más rato? ¿Está la mejor hora de la pesca? No, pues que estoy pensando seriamente aquí, de que se me está antojando un cañazo. ¿Se te está antojando un cañazo? Se me antoja un cañazo. ¿Pero cañazo de qué caña? ¿Caña de bambú o caña de pescar? Ah, no, te corro. Cañazo, de cañazo. Ya tengo. ¿Seguro? Malancha, ahí tenemos caña. Órale, vamos, pues. ¿Seguro? Pero vas a ir a pescar. ¿Me traiga cañazo? Hay cañazo. Órale, y también hay que ir a pescar. Ya te dije que primero hay que chambear y después los discos. Hay que estar siempre trabajando. Es que se me antoja un cañazo. Se te antoja un cañazo, sí, pero el cañazo te lo voy a dar después que vengan a pescar. Eso es lo que te voy a dar, el cañazo. ¿Sí? No, que no. Ahorita no vas a tomar nada de caña. ¿Sí? ¿Eh? ¿Le vas a invitar caña? No, qué cañazo, ni que nada. ¿Qué? No. La caña, no. Vamos a chambear primero. Primero que chambear. No, primero que chambear y después que chambear ya te doy el cañazo. Vámonos a pescar. Dale. ¡Ay, mi hermano! Y ahora se me toca un cañazo. Eso dijo. Mi hermano Vladimir Mena, Se me antoja un cañazo. Saca la piñada, saca los limones, pongo las mojarras o los camarones. Saca las toronjas, saca el guacamole, pongo los cueritos y los chicharrones. Saca la piñada, saca los limones, pongo la mojarra o los camarones. Saca la toronja, saca el guacamole, pongo los cueritos y los chicharrones. Se me antoja un cañazo. Saca la piñada, saca los limones, pongo la mojarra o los camarones. Saca la toronja, saca el guacamole, pongo los cueritos y los chicharrones. Saca la piñada, saca los limones, pongo la mojarra o los camarones. Saca la toronja, saca el guacamole, pongo los cueritos y los chicharrones. Se viene el sabor. Se me antoja un cañazo. Un cañazo.